Y con tangente, pues también serían lo mismo, ¿no? Se dan valores de tangente de 3.2, tangente de 3.2 pi, igual a 0,72 y así sucesivamente. Lo mismo que habíamos aplicado para, igualmente se cumple para los grados. Bien, pasemos otra vez a, estamos en radianes, pasemos a grados. Pulsamos la tecla, ¿sí? Estamos en radianes, pasemos a la tecla grado, pulsamos la tecla 1 y aparece la D, como ustedes la ven ahí en pantalla, esa D pequeñita. Bien, vamos ahora a lo inverso. Vamos a hacer el arcoseno de 0.56. Entonces me dan el dato de ese resultado y necesito llevarlo a grados. Entonces, lo más usual, lo correcto, es pulsar la tecla Shift para que nos dé Shift arcoseno. Entonces, sin a la menos 1, ¿de cuánto? De 0.56. Entonces, 0.56, y le doy igual, y ahí me da en grados. Me da 34.055 grados. Pero yo quiero saber exactamente cuántos grados son. Entonces, pulso la tecla, esta tecla que son grados, minutos y segundos. Si alcanzan a ver, esta tecla que son grados, minutos y segundos. Y de una vez me dan 34 grados, 3 minutos. Ese 3 y este cerito significa minutos. De grados, minutos. Y 20.87 segundos. Eso es lo que me está diciendo el resultado este. Bien. Igualmente, sabemos que los datos, para que puedan ser ciertos en los senos y los cosenos, tienen que ir en el rango desde menos 1 hasta 1. Si damos rango fuera de este para un arcoseno, va a salir un match error. Ejemplo, si hacemos lo siguiente, suponga que aquí no sea 0.56, sino chip arcoseno de 2.3, igual nos da match error, error matemático. Match es matemática, error matemático. ¿Por qué? Porque siempre el rango del seno y el coseno va a estar entre menos 1 y 1. Igualmente para radianes. Si yo en radianes me paso de este dato, pues entonces me va a marcar match error. Vamos a hacer con radianes para el coseno. Veamos, para el coseno, entonces en radianes pasamos esta D, la pasamos a radianes. Mode 1, mode 2 veces, pulsamos la tecla 2 para que nos dé radianes. Y ahora sí, chip arco coseno de menos 1. Entonces sería menos 1 y nos tiene que dar pi el resultado, igual a 3.1415, que es igual a pi. Ese es el valor de pi, 3.1415, y ahí obtenemos el valor del arco coseno. Y así sucesivamente, si vamos a hacer cosenos hiperbólicos, arcocosenos, arcotangentes, arcosenos. En el arco tangente, ustedes saben que la tangente va desde 0 hasta infinito, se puede colocar cualquier número. Y tenemos el resultado, chi arco tangente de 4, y vean, 1.32. ¿sí? Lo mismo si fuera en grados, entonces daría un resultado. Mientras que para el seno y el coseno sí están limitados desde menos 1 incluido hasta más 1 incluido. Es decir, en la recta numérica estaría 0, menos 1, hasta 1. Ese sería el rango para senos y cosenos. Ahora vamos a ver la modalidad del seno hiperbólico. Esta tecla es para
ingeniería, entonces sería senos hiperbólicos. ¿Por qué? Porque los ingenieros en los puentes necesitan calcular la hipérbola del cableado, entonces el puente, necesitan calcular esta curvatura para ver cuánto material se van, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo para las torres eléctricas. Entonces, esta hipérbola la necesitan para calcular los postes, cuánto material se van gastando en la postería, en el cableado. Y como son tramos de kilómetros, entonces se necesita tener un ahorro considerable o mejor, un diseño, un prediseño muy exacto para evitar los sobrecostos. Bien, entonces con los senos, cosenos hiperbólicos también existe lo mismo. Entonces, pasémoslo a grados de nuevo y empezamos a trabajar senos hiperbólicos. Entonces sería sería hipérbole. Hipérbole, damos la tecla hipérbole y aparece HYP muy pequeñito ahí en la pantalla a mano izquierda. Aparece HYP. Entonces pulsamos la tecla sin, si vamos a hacer seno, en este caso 45 grados, igual, ahí está, 1.7467 por 10 a la 19.